Que les traigo una historia maravillosa con Eugenio Derbez, que todos sabemos que le está yendo maravillosamente, casi 30 millones de dólares ha recaudado su película Instruction Not Included, y aquí nos habla en confianza de muchísimos temas que hasta ahora él no había tocado, como por ejemplo el tema de Victoria Rufo, aquella boda falsa de la que siempre lo acusó Victoria, que él había hecho y que después ocasionó muchos problemas legales entre ellos. Así que yo los invito inmediatamente que veamos a Eugenio Derbez en confianza. ¿Qué hacía cuando se acababa? Me tiré al alcohol muy fuerte, como por 5 años. ¿Te volverías a enamorar? Sí. Fue el día de nuestra pérdida. Más de 30 millones de dólares ha recaudado Instruction Not Included, siendo la película latina más exitosa de los últimos tiempos. Y Eugenio Derbez sigue disfrutando de ese éxito. No solo es la película de su vida, sino casi sobre su vida. Así se lo hizo saber a sus hijos. Tuve 30 segundos con ellos y les dije, quiero que sepan que este es un homenaje para ustedes, porque les he quitado mucho tiempo por esta película. A mí me parece que José Eduardo es quien más ha sufrido tu ausencia, ¿no? Sí, pero ahí sí no soy yo, perdón, pero ha sido muy complicado la relación con él. Me llevo bien con él, pero es muy despegado, la mamá ha influido mucho en la relación. Te voy a decir una cosa, acepto la ausencia porque te lo he dicho que no he estado con mis hijos lo suficiente, pero tengo 3 hijos, Tania, 3, no 2. Yo no puedo darle a 2 hijos y al tercero no darle lo mismo. A los 3 les he dado lo mismo. A los 3 los he buscado, los he atendido igual. Poco o mucho, pero igual. José Eduardo es el único que ha estado lejos. Yo supongo que mucho tiene que ver su mamá, que ha tratado de que no me vea mucho. Hay mucho chantaje por parte de la mamá cuando viene conmigo. Desde que se separaron, la relación con Victoria Rufo ha sido nula, como también había sido la explicación de Eugenio de la comentada boda falsa que él le preparó a la Rufo. Ni siquiera hubo, Tania, ni siquiera hubo, y tengo pruebas de eso. Yo el día que quieran, y así como te lo digo, el día que quieran me siento con ella, porque estuvo suave cada vez que me dicen, no, oye, digo, déjense dimes y diretes, yo vuelvo a hablar de la boda el día que me la sienten enfrente y traigamos a la gente que estuvo en ese evento, porque no fue una boda falsa. Fue una fiesta que hicimos, que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado y argumentaron que yo la había engañado. Pero en estos días, ¿quién puede hacer una boda falsa? Por Dios, o sea, tendría que ser una persona absolutamente ignorante. O sea, no había un juez que era un actor, no había uno, no sonó la marcha nupcial y eso. Estábamos en una azotea, y un amigo llevó un vestido y yo le quise dar una sorpresa. Porque no nos habíamos casado. Entonces, compré unos anillos de bodas para que ella tuviera uno y yo otro. Entonces dije, ay, se lo voy a entregar. Pero en lugar de llegar al anillo y decirle, ay, te compré un anillo, dije, no, le voy a hacer una fiesta y en la fiesta le voy a dar el anillo. Y entonces mis amigos dijimos, oh, le vamos a dar, ay, vamos a llevarle un vestido de novia. Y entonces un amigo llevó el vestido de su mujer que medía como el doble, pero el único vestido que teníamos. Entonces llevamos masking tape y le amarramos el vestido con masking tape. Ella llevaba sus jeans abajo, pedimos hamburguesas, por Dios santo, o sea, y que vengan a decir después, años después, cuando me quiso quitar al niño, argumentó que había sido una boda falsa, la cual nunca existió. Era la época en que se dio cuenta que siendo actor dramático sería un fracaso y encontró la comedia, su primer éxito Al Derecho y Al Derbez, en donde creó sus personajes favoritos. Armando Hoyos, el de los lentes, el... ¡Cállese! Ese también me gusta mucho, el Longe Moco. Ajá. El Longe Moco y el Óigame No. Óigame, óigame, no, óigame. Con Alessandra acaba de cumplir 1 año de casados, pero estuvo a punto de no pisar el altar. Y es algo que nunca había yo dicho, pero antes de casarme terminamos. ¿Por qué? Porque ella me dijo, me quiero casar, quiero tener una vida en común, si quieres entrarle, bienvenido, y si no, hasta aquí la dejamos, pero yo ya no quiero seguir así. Y le dije, no, lo que pasa es que yo estoy contento, pero no estoy preparado. Ok, que Dios te bendiga, y nos separamos. Y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, brincando de relación en relación hasta que llegue el día que esté yo viejo y esté solo, porque no voy a tener nadie. Y dije, aquí, pues,
pues estaba yo, estoy bien, estuve bien. Por qué no quiero? ¿Por qué me da miedo? ¿Qué tal que te hubiera dicho que no? Yo sé. No, pues hubiera dicho todo. Yo me estaba muriendo, dice. Yo me estaba muriendo de miedo. Pues dije, Gaby, deja tú porque me diga que no, por lo que me costó el anillo. Eugenio sigue disfrutando su éxito y el buen momento profesional y personal por el que pasa. Fíjate, todas estas cosas que de verdad que no sabíamos. Yo desde hace muchísimo tiempo, en realidad, los confieso, quería preguntarle a Eugenio Derbez o a Victoria Rufo qué fue exactamente lo que pasó en ese momento. Victoria esa boda. Tiene que saber que siendo él un comediante era una parodia la boda. Claro, pero en ese momento la mujer estaba enamorada y eso no, la lleva a un hotel del piso, el piso 50 de un edificio en la azotea, le arma todo esto. La quería empujar por la una de dos, o la ilusionó mucho y ella se creyó que estaba pasando la boda de verdad, o no sé, a lo mejor se aprovechó de las circunstancias. ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchos factores. Compró los anillos. Exacto. Alguien trajo el vestido de boda. Dice él que se lo pusieron con tape. Exacto. Que casi seguro es verdad. Claro, pero uno no es tonto. Pero hay muchos factores. Claro, uno no es tonto. Yo no voy a pensar que me estoy casando simplemente porque me pongo un vestido de boda y no veo, o sea... Claro, pero supuestamente había un juez que era un actor, amigo de Eugenio. Todos eran amigos de Eugenio que le estaban haciendo... Pero él dice que no, que todo el mundo sabe que no había boda. Lo lamentable fue lo que pasó después, ¿no? Que a raíz de eso, entonces, José Eduardo no tuvo mucha convivencia con su hijo y hoy se está pagando las consecuencias. Gracias, muy buena historia, Tania.